El mundo de los videojuegos resulta cada vez más extraño. Cerca de 25 años pasaron para que pudiésemos disfrutar de Trials of Mana en castellano dentro del recopilatorio Collection of Mana, y ahora estamos a punto de hacerlo por partida doble gracias al remake que llegará a nosotros el próximo 24 de abril. Un juego con el que Square Enix espera hacer olvidar a los aficionados el mal sabor de boca dejado por los dos anteriores remakes de la saga, de calidad infame. Analicemos a continuación las primeras horas de juego de este nuevo remake para ver si lo han conseguido. Nuestra aventura comienza con la elección del personaje protagonista y de otros dos personajes que lo acompañarán en su aventura. Dicha elección resulta importante porque ya dependerá el devenir de la historia e incluso los enemigos principales a los que tendremos que hacer frente. De esta manera, nuestro héroe comenzará la aventura en solitario y sus compañeros se unirán posteriormente. Es precisamente en estas incorporaciones donde encontramos una de las novedades de este remake y un aspecto que me ha gustado mucho. Cuando uno de los otros protagonistas se una a nuestro grupo, tendremos la posibilidad de jugar la parte de la aventura que narra cómo ha llegado hasta ese momento, cómo ha llegado a ese lugar, lo que nos ayuda a conocer mucho mejor a los personajes y sus motivaciones. También podemos saltarnos estos prólogos jugables, de manera que el juego nos narrará lo acontecido con una pequeña escena cinemática. A nivel jugable, dejemos claro que este remake respeta enormemente el juego en el que se basa, incluyendo todo aquello que hacía especiales a los títulos de su época, pero añadiendo algunas novedades muy interesantes. De esta manera, tendremos muchas dosis de exploración, combates en tiempo real con los que ganar puntos de experiencia para subir de nivel, posadas en las que dormir, recuperar nuestras fuerzas y grabar partida, tiendas de objetos y equipamiento, es decir, todos los clichés de los JRPG de los 90. Esto, lejos de resultar negativo, sirve para impregnar toda la producción de este ambiente clásico que se me hace imprescindible en un remake. Ello no significa que no arrastre ciertos aspectos un tanto anticuados desde el punto de vista del jugador moderno, como personajes no jugadores que repiten un mismo diálogo o pueblos demasiado sencillos para lo que estamos acostumbrados en la actualidad. En lo que se refiere a los combates, estos son ágiles, divertidos y se adaptan perfectamente a la acción, al tener lugar en los mismos escenarios que vamos recorriendo. Contamos con un botón de ataque débil, otro de ataque fuerte, otro para saltar y un cuarto para esquivar, junto a sus correspondientes combos. Además, se mantiene otra de las señas de identidad de la saga, los anillos de objetos y habilidades, menús circulares con los que ejecutar acciones durante los combates. Ya jugando el primer Secret of Mana en la Super Nintendo, me pareció que en ciertas ocasiones resultaba complicado seleccionar el objeto o habilidad correcto en mitad de un combate, aspecto que ha venido a mejorar este remake, con la posibilidad de crear accesos directos mediante combinaciones de botones, de forma similar a las últimas entregas de la saga Is, a cuyo sistema de combate, Trials of Mana, me ha recordado mucho. では、アルテナが不届きにも我がフォルセナにスパイを送り込んだというのか。お。まあ待て。敵がアルテナという確かな証拠があるわけではない。それになぜアルテナが昨夜誰にも気づかれずに城内に潜入し、あのデュランでさえ。強そうなのが出てきたが。
A nivel técnico, los resultados obtenidos son más que notables. Gráficamente, cabe destacar el magnífico diseño de personajes junto a escenarios de gran belleza. Además, la acción tiene lugar en todo momento de forma fluida, sin ningún tipo de ralentizaciones ni caídas de frame rate apreciables, tanto en el dock como en modo portátil. Sí es verdad que se aprecia algo de popping y carga espontánea de texturas, pero nada que empañe la experiencia de juego ni el excelente trabajo realizado a nivel artístico. Como casi siempre, el juego luce especialmente bien en modo portátil. Respecto a la banda sonora, podemos seleccionar tanto la versión original como otra remasterizada para la ocasión, ambas de gran belleza y que se adaptan de forma magnífica a la acción. El doblaje es correcto, pero, a menos en inglés, me ha dado la sensación de tener algunas frases con entonaciones no del todo adecuadas al desarrollo de los acontecimientos. En definitiva, estas primeras horas de contacto con Trials of Mana me han resultado más que satisfactorias. Estamos ante un magnífico remake de los que no estropean ningún aspecto de los que hicieron grande al original, pero que ha sabido evolucionar y añadir elementos que mejoran de forma sustancial la experiencia de juego, sobre todo a la hora de los combates. Con una calidad técnica más que notable, no me queda otra que invitaros a probar la demo disponible en la shop y preparar vuestras carteras si sois amantes de este tipo de juegos, pues el precio de salida de Trials of Mana, casi 50 euros, no es precisamente bajo. Pero en este caso, puede merecer la pena. Glad to see you fired up. Try to switch your class.